Hoy jueves 16 de julio del 2020 y empezamos nuestro webinar número 29. Tenemos hoy a Eddie Ramírez, que es el director general de Citelis. Les cuento un poquito de él y ahorita que Eddie nos cuente ya con micrófono en mano abiertamente qué es Citelis, ¿no? Que pues suena una marca como extraña, pero la verdad es que muchos la conocemos desde otro lugar. Ahorita que ya nos platique todo lo que tiene como empresa, la verdad es que es una empresa súper interesante. Eddie Ramírez es licenciado en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey. Tiene un MBA por el IE Business School y es egresado del programa OPM de la Universidad de Harvard. Actualmente es CEO de Citelis y aparte forma parte del Consejo de Administración de Citelis, Cinépolis, de Organización Ramírez. Es presidente del Consejo del TEC de Monterrey, Campus Morelia. Es miembro del Consejo de Atendo Financiera, WIMX, entre otros. Obviamente, emprendedor saso. Y una parte padrísima que también es filántropo. Entonces, ahí podemos tomar como que una parte de la charla muy, muy interesante para esta parte de filantropía que siempre enriquece. Eddie, bienvenido a nuestro 29º webinar. Gracias, Alex. Los saludo con mucho gusto, Adrián y Juan. Ya me pusiste nervioso con el currículum porque parece, como todos les digo, y en papel suena muy bonito, pero bueno, yo encantado de compartir un poquito la experiencia que tenemos. Como bien dices, Citelis es una empresa que no tiene un contacto business to consumer directamente, pero que es la holding de varias empresas que, si me permiten, ahorita les puedo dar un rápido panorama de las empresas que se desprenden o que forman parte de Citelis. Si me pueden ayudar ahí con el slide. Y te comento, Alex, Citelis es la empresa, digamos, de inversiones estratégicas o como el family office de Organización Ramírez, donde los accionistas diversificamos el riesgo que puede llevar la industria de la exhibición o del entretenimiento con Cinépolis. Habiendo dicho esto, pues es una empresa que está prácticamente ya tenemos más de 40 años que se fundó. Obviamente se forma una vez que se empieza a consolidar la parte de cines y de manera natural nacimos o nace esta empresa con inversiones inmobiliarias, específicamente en centros comerciales, donde teniendo los cines pues nos anclábamos de manera estratégica para seguir desarrollando centros comerciales. Posteriormente, como ves, en la época de los 80s, en la década de los 80s, empezamos a incursionar en el ramo hotelero, donde nace nuestra empresa de hospitality, y en esa misma década empezamos a consolidarnos dentro de hospitality, no solamente en hoteles, sino también en centros de eventos, exposiciones y demás. Pasando a la década de los 90s, incursionamos en la industria automotriz como un grupo de operador y distribuidor de diferentes marcas, y estamos por lanzar en este 2020 nuestra empresa de tecnología, que creo que es una industria donde no podemos no ser partícipes y donde lo haremos en los próximos meses con la intención de jugar un rol relevante como desarrollador y operador de plataformas de tecnología a nivel nacional. Entonces, bueno, pues como bien decías, Citelis es la marca que no es comercial, sin embargo, abajo de nosotros pues representamos a muchas marcas o tenemos varios negocios que son los que probablemente los clientes conozcan. Y pues es interesante porque un negocio de otro no tiene mucho que ver ni en la operación, ni en los clientes, ni en muchas cosas. Así que la experiencia es interesante de cómo en estos momentos de tantos retos, pues afrontamos un tema, el tema, digamos, desde la perspectiva de hoteles o desde la perspectiva automotriz o desde la perspectiva de entretenimiento o centros comerciales. Así que pues con eso ya creo que podemos iniciar la charla, habiendo dado un poquito la explicación de lo que hacemos en Citelis. Alex, gracias. No, está padrísimo, la verdad. Es un, pues ya ahorita viendo marcas y viendo como ya nos empezamos a familiarizar mucho más, creo, porque pues hacen como de todo un poquito, entonces, y cada una tiene su chiste. Entonces está padre, la verdad es, creo que nos va a dar para mucho y pues platicar mucho de temas de cultura y empezar a ver temas de liderazgo. Vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación el día de hoy. Pues para mí, Eddie, me gustaría que, ya que nos diste una perspectiva tan amplia de Citelis, nos puedas contar un poquito. Tú sabes que la especialidad de Top Companies es la cultura, y ¿cuál es el distintivo común de una compañía mexicana tan importante como Citelis para ti? Mira, yo creo que una mezcla muy interesante que tenemos dentro de las empresas del grupo es, siendo una empresa familiar, no perdemos el lado humano,
pero también somos conscientes de la institucionalización y el profesionalismo que se debe de llevar. Entonces, ese blend creo que nos permite tener un componente atractivo, dado que hemos visto en los últimos años que aunque nosotros lo hemos venido trayendo en nuestro ADN, el talento cada vez busca más dos cosas. Uno, autenticidad en el empleador y honestidad, y sin duda una calidad de vida que sea equilibrada. Y para nosotros esto, digamos que no ha sido una novedad. Podría darte ejemplos de iniciativas que tenemos muy pensadas para generar este bienestar o esta felicidad. Yo creo que en algún foro de Top Companies yo mencionaba es que mi objetivo es que la gente trabaje feliz. Y muchas veces me cuestionaban y me decían es que es difícil que la gente disfrute de su trabajo y sea feliz. Y probablemente después de muchos años y de hacer cultura y trabajar y trabajar y trabajar, hoy te podría decir que ciertamente se puede trabajar de una manera feliz. Y básicamente yo me referiría a dos pilares importantes. Uno es tener un conocimiento real de la gente que trabaja contigo, de tu equipo. Y dos, que la comunicación sea súper honesta, que sea una comunicación asertiva y que sea una comunicación constante. Nunca obviar que pueda estar ya comunicado o nunca obviar que ya todo mundo entiende las cosas, ¿no? Entonces, una buena comunicación y un conocimiento de tu gente hace que puedas tú adaptar iniciativas que realmente generen un beneficio en calidad de vida de manera diferenciadora. Y como una frase, digamos, que te pudiera compartir, Adrián, es para mí las empresas están vivas y están, ese estar vivo son el reflejo de las personas que trabajamos. Muchas veces decimos, oye, esta empresa se ha dado por el talento que tiene. Bueno, pues ese talento y esas personas están vivas y por ende, hoy creo que las empresas que tienen esa pasión, ese compromiso, ese amor opuesto a la camiseta, como lo referimos en México, van a hacer la diferencia para salir en momentos de reto y entender que realmente las empresas sí están vivas y son el reflejo de quienes las formamos, ¿no? Me encanta esa parte de poner a las personas nuevamente al principio. Y este tema de la felicidad, ¿no? Que felicidad en el trabajo, que parece que durante muchos años se olvidó de que la gente realmente puede y debe ser feliz en su trabajo, puesto que eso tiene un impacto en su productividad. Entonces, creo que esta pandemia también nos ha hecho mucha conciencia en ese sentido, de que la gente tiene que estar también feliz en su trabajo. Está padrísimo. Y Eddie, quisiera pedirte, saliéndome un poco ahí de las preguntas que teníamos, pero se me hizo bien interesante ahorita que decías que van a entrar en la parte tecnológica. Y creo que la pregunta tiene como dos partes, ¿no? ¿Por qué la parte tecnológica? ¿Cuál es el racional? O platicar, que nos platiques lo que se pueda platicar, evidentemente, lo que viene. Pero también me llama la atención mucho cuando veo la historia de ustedes, el que participen en tantas industrias tan distintas. Y eso, digo, ahorita nos hablabas de algunos de los elementos de la cultura, este enfoque por que la gente esté feliz, etcétera. Pero me gustaría tener un poquitito más, que nos platiques un poquito cómo se crea una cultura cuando vendes coches, tienes centros de entretenimiento y ahora te metes en tecnología, como que te imaginas una empresa de tecnología muy distinta a una de coches, muy distinta a una de entretenimiento, ¿no? Entonces, entender un poco cómo lo viven ustedes. Mira, la verdad es que me gustó la pregunta y ha sido un reto, pero un reto bastante divertido. Y déjame partir un poquito la pregunta en dos o tres partes. La primera, o sea, tanto en nuestra empresa de entretenimiento que Cinépolis, pues ustedes han vivido la evolución de Cinemas Gemelos, Multicinema, Cinépolis, luego VIP, Sala Junior. Entonces, estar siempre a la vanguardia y arriesgando, con cuidado de la palabra arriesgando, pero innovando, siendo creativos, ofreciéndole cada vez más al cliente y definitivamente con una centricidad en el servicio, pues eso no es, digamos, reflejo nada más de una empresa, sino es reflejo de una cultura y de un grupo. Con eso paso a la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer y por qué lo de la empresa de tecnología? Si bien llevábamos 2 o 3 años ya evaluando conceptos de cómo digitalizar algunos de nuestros negocios donde hubiera áreas de oportunidad, es decir, cómo empezar a venderle a un cliente que es más digital lo que hoy tenemos en centros comerciales o lo que tenemos en inventarios automotrices o inclusive vender noches de hotel a través de las redes sociales o de un e-commerce, pues la realidad es que con esta
situación de crisis, que yo ya prohibí el término crisis dentro de la empresa, digo, es una etapa de retos y es una etapa donde vamos a aprender y donde refuerzo mi respuesta. Es un momento donde lo que tenemos que hacer es agilizar nuestro proceso evolutivo. O sea, lo que yo veía que Citelis iba a tener a lo mejor o ser en los 2030, pues lo vamos a tener que estar haciendo en los 2022, o sea, y as we speak, ahorita ya. Entonces, ¿qué ha sido lo interesante? Que no nos agarra desprevenido en el qué hacer, nos agarra con un poquito las manos o los dedos en la puerta en cuanto al tiempo de ejecución. Y afortunadamente creo que tenemos tanto el talento como la agilidad empresarial para podernos adecuar a estos tiempos de rapidez. Ahora, ¿por qué entrar a Citelis Technology y cómo hacer la cultura? Entrar a Citelis Technology tiene una razón de ser muy genuina con nuestro core business, que es básicamente poder usar o poder utilizar lo que ya tenemos y generarle una opción de multicanalidad a los productos que tenemos. Es decir, si yo ya tengo hoy centros comerciales, lo que mencionaba, centros comerciales, autos y hoteles, pues ¿por qué no empezar a generar plataformas de comercio para poder inclusive apoyar a las marcas que se venden en los centros comerciales a tener un canal más de distribución o a las agencias un canal más? Yo creo que ahorita tenemos que ser muy colaborativos. Toda la cadena de valor tiene que entender que si bien antes nos veíamos como competencias el e-commerce y lo físico, hoy el poder darle la opción a un cliente con multicanalidad va a ser un must, una cosa natural, y así lo tenemos que ver. Entonces, lo que estamos haciendo con Citelis Technology es evolucionando tecnológicamente nuestros negocios, no quitando la base de lo que no es digital, simplemente ofreciendo esta opción para el nuevo normal que a veces se le comenta, ¿no? Pero no yéndonos de un extremo a otro, sino ofreciendo algo más. Ahora, ¿cómo se hace cultura con industrias tan distintas? Y no solo con industrias distintas, sino trabajando, por ejemplo, en el caso de hoteles, pues con una franquicia que nosotros trabajamos con IHG, o en agencias que, bueno, tienes la cultura Mercedes, la cultura Mazda, la cultura Ford. ¿Cómo hemos hecho que nuestro corporativo e inclusive las gentes que trabajan en estas diferentes líneas de negocio y con ciertos lineamientos de franquicia? Yo te diría que ha sido uno de los retos más interesantes que hemos tenido los últimos 5 años y que exitosamente te podría decir que el hecho de que todo el equipo nos veamos con una misma, con definir primero un objetivo corporativo, un objetivo Citelis. Ya estamos poniendo hasta arriba o en la punta de la pirámide un objetivo que nos une independientemente de la línea de negocio o de la marca que representas. Y ya teniendo eso, la realidad es que es muy importante que cada líder de negocio permee dentro de sus equipos que independientemente de representar una marca A, B o C, somos parte de un corporativo que tiene un objetivo, una misión, y que esa es la misión mayor. Entonces, es básicamente alinear las expectativas y los objetivos de las marcas con la estrategia corporativa de Citelis. Y te digo, lleva tiempo, pero creo que ha sido un reto interesante, porque hoy te podría decir que el 100% de los colaboradores antes, hace 5 años, le podría decir, oye, ¿dónde trabajas? Y te dirían en Ravisa o en Mercedes. Hoy, gracias a este esfuerzo, te dicen, yo trabajo en Citelis, pero yo estoy en el área de hospitality. Yo trabajo en Citelis, pero estoy en el área de mobility. Y eso ha sido, yo te lo considero uno de los mayores éxitos para poder homologar una cultura y poder también hablar de un mismo idioma a todo tu equipo, ¿no? Es súper interesante. Entonces, los valores también son los mismos, Eddie. Los valores del grupo, digamos, son los mismos. Esa es la visión mayor y los valores, pero se manifiestan de una manera, me imagino, un poco diferente ya en cada marca, ¿no? O sea, la vida diaria de las unidades de negocio sí es un poquito diferente, pero con los mismos valores y la misma visión. Correcto, Juan. No pelean nuestros valores corporativos con los valores de las marcas que representamos. Inclusive eso nos hizo ser mucho más objetivos en seleccionar nuestros valores. No quiere decir que sean más fáciles o menos importantes, simplemente nos exigieron ser mucho más selectivos, es decir, los valores corporativos, independientemente de los que cada marca nos exija, van a ser honestidad, por decirte algo, ¿no? Honestidad, enfoque y humildad. Pero no están peleados con los otros.
y sabemos ya de antemano que todos tenemos métricas financieras, métricas de no tangibles como económicas, pero cada una con sus diferentes variables e indicadores específicos de la línea de negocio, ¿no? ¿Cómo varía todo? Y fíjate, el tema de los valores, cómo me gustó muchísimo, cómo los tienen muy, muy centrados. Está padrísimo, la verdad, el tema de cómo están manejando la cultura, como para tomarle nota ahí en algo tan, 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 tan variado. Oye, Eddie, a ver, me voy a salir un poco del tema, ya me voy a ir al tema ya más operativo un poco. Una de tus principales líneas son los centros comerciales, estos life centers, lo llaman ustedes. Uh-huh. En este escenario, durante esta pandemia, ¿cuáles fueron las medidas locatarios? Bueno, ahorita digo, ya empezaron a abrir, entonces el regreso debe haber sido también algo interesante. La parte de colaboradores. Cuéntanos un poquito cómo lo hicieron con todo esto. Ok. Mira, Alex, el nombre que le dimos nosotros internamente a los centros comerciales y que migramos de ser un centro comercial a ser Life Centers, es básicamente porque un centro comercial hoy por hoy pues ya no nos da una ventaja competitiva o ya no es un diferenciador o inclusive ya no es atractivo ni para la gente. Un centro comercial, como lo teníamos concebido hace muchos años, era un súper, unos cines y unos locales, ¿no? Y la realidad es que hoy más que nunca lo que necesitamos conceptualizar son puntos donde generes vida, generes ciudad, generes comunidad. Y para hacer eso no solo necesitas tiendas, necesitas entretenimiento, necesitas parques, necesitas áreas de juegos, necesitas diferentes giros que antes no contemplabas, desde oficinas, hoteles, centros de eventos, en fin. Los ingredientes que pensamos que requeríamos para hacer algo atractivo en el mercado no tenían ya mucho que ver con un centro comercial, sino con un desarrollo de una ciudad, digamos. Y por eso dijimos, oye, estamos llevando vida a ciertas zonas de la ciudad donde antes no había todo este tipo de oferta. Y decidimos llamarles o conceptualizar nuestros centros comerciales como Life Centers derivado del mix o de la mezcla comercial que íbamos a ofrecer, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda que decías, oye, a ver, ahora sí, operativamente, ¿con qué nos hemos enfrentado en estos meses retadores ante la circunstancia esta de pandemia? Híjole, Alex, yo te diría que te puedo dar un poquito el insight de nuestra experiencia al día de hoy, sin quererme aventurar en cómo va a seguir siendo el futuro, porque la realidad es que tuve la oportunidad la semana pasada de estar en un webinar en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y todos estamos un poquito con mucha, o un poquito inciertos del futuro que vemos. O sea, lo vemos un poco nublado porque está cambiando día a día. O sea, la realidad es que las autoridades, la comunidad misma, actúan de ciertas maneras que nos pueden limitar o nos pueden permitir ir avanzando. Pero, sin duda, el compromiso primordial de Citelis en Life Centers y en las unidades de negocio que tenemos es salvaguardar a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Al equipo. Y proteger sin ninguna limitación o limitante. ¿Qué hemos hecho en los lugares donde ya hemos abierto? Pues hemos tomado muy en serio las medidas o los lineamientos de las autoridades y más allá que de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, tratando de ser excesivos en enviar mensajes reales y soportados congruentes a nuestro mercado de que hay seguridad y que se sientan seguros en nuestros centros comerciales, ¿no? Otra vez, refuerzo, la comunicación con nuestros colaboradores y hacia los clientes ha sido muy importante porque acuérdate que el tema de seguridad es muy de percepción. Entonces, la percepción que tenían o que tenemos a raíz de toda esta situación ha sido de mucho miedo, muy alarmante, de mucha emergencia. Y volver a cambiar esa percepción va a llevar un tiempo. Sin embargo, creo que va a ser de día a día mostrar que estamos preparados, que realmente somos responsables y que sí estamos comprometidos con ofrecer todos los protocolos de seguridad, como los que ya conocemos, ¿no? Desde tomas de temperatura, que toda la gente esté con sus máscaras y sus cubrebocas, ampliamos el nivel de seguridad y de gente de limpieza en todas las unidades de negocio, hicimos una campaña que le llamamos Touchless, donde
desde que entras a un lugar, sea agencia, hoteles o live centers, no toques la máquina de sacar el boleto para el estacionamiento, que vas a los baños, los cambiamos todos para que sea touchless. Detalles que la gente empieza a ver que hay una cierta responsabilidad, ¿no? ¿Qué vemos hacia adelante? Yo te diría que con mucho respeto quisiéramos ver que la ciudadanía responde de una manera responsable. Entonces, en resumen, es ser muy responsables, ser muy respetuosos con los lineamientos y también como parte de la comunidad ser bastante pues diligente al comportamiento que podamos tener. Si me permites, te quiero también compartir que no necesariamente es de Live Centers, pero me parece que muestra mucho de la cultura y del interés que tenemos por generar bienestar en la comunidad. Un ejemplo que tuvimos en Morelia. Uno de nuestros hoteles lo aportamos por un periodo de tiempo a la Secretaría de Salud del Estado para que fuera un albergue COVID con el objetivo de cuidar o salvaguardar la salud de todos los médicos que estaban atendiendo hospitales especializados en COVID. Me quedé pensando, ahorita hablabas de justo la estrategia de comunicación, me va a salir también igual que Juan un poco el guión, pero es como de lo que más me entretiene en esta vida, yo soy comunicólogo. ¿Cómo le hicieron con el tema de la estrategia, justo habiendo tanta diversificación y con tantas aristas? O sea, me queda claro que el tema de la crisis, pues sacas como la información, como que medio la ordenas y la sacas rápido, pero ya pensando en un tema más estratégico, en este momento que ya más o menos se están como poniendo las cosas en su lugar, dentro de lo que cabe, ¿cómo le hicieron en términos de estrategia? Porque una cosa es comunicas a los empleados del centro comercial, pero estoy pensando en los hoteles que de pronto le dices a tu gente, pues, ¿qué creen? Que vamos a tener aquí a todos los doctores que están en la primera línea de fuego y que seguramente traen impregnado el COVID hasta en el pelo, ¿no? ¿Cómo haces esa comunicación sin caer en un tema de pánico o para minimizar fuego? Yo creo que el haber hecho la comunicación no es lo difícil. Haber tenido la respuesta de la gente era lo interesante. Okay. Y a mí me llenó de una satisfacción impresionante el saber que cuando se hace esta petición o esta solicitud de apoyo, el 100% de la gente no dudó en decir vamos para adelante y confiamos en la empresa y agradecemos la transparencia y la honestidad con la manera en que se están comunicando con nosotros. Y si recuerdas, yo ahorita dije, dos de los pilares más importantes, o uno de ellos, es la comunicación honesta y a tiempo. Nunca guardamos nada que debíamos de haber guardado, siempre fuimos súper transparentes y pues bueno, yo, ¿qué te digo? No creo que haya sido un trabajo de prepararlos para pedirles un apoyo, ¿no? Creo que es una consecuencia de estar trabajando en una cultura de meritocracia, de confianza, de buena comunicación, de transparencia, y que cuando llegan estos momentos, cuando le exiges algo a tu equipo que sabes que es algo, un plus, cuando va para adelante es porque realmente has venido haciendo bien las cosas, ¿no? Creo que, insisto, es más la consecuencia de un trabajo de muchos años y que en este tipo de situaciones son gratificantes los momentos que te llevas de saber que la gente te responde con su compromiso, ¿no? Nada más para aclarar un poquito a la gente, cuando hablas de mobility, ajá, hablas de toda la parte de agencias de automóviles y por ahí algunas de como de camiones y esto, ¿no? Correcto. Mobility, si ves el esquema de marcas, lo que tenemos es un Citelis corporativo y tenemos Citelis Life Centers, que es todo lo comercial, Citelis Mobility, que es todo lo que tiene que ver con automotriz. Y no se llama Citelis Automotriz porque otra vez visualizamos que en el futuro los autos no van a ser los autos que conocemos hoy. Va a haber artefactos que nos muevan, pero no necesariamente tienen que tener cuatro ruedas, dos puertas o cuatro puertas. O sea, estamos evolucionando a un mundo donde lo que vas a buscar es moverte, movilidad. Entonces, por eso es que le estamos llamando ya mobility, pero tienes razón, es específicamente hoy, por hoy, es referido a automotriz. Y lo otro es hospitality, porque si bien tenemos hoteles y centros de exposición y de eventos, pues la idea es que la empresa no se limite a hoteles, sino a operar un portafolio de,
de hospitalidad, ¿no? Todo lo que conlleva ese abanico. Perfecto. Y una vez aclarado esto, me gustaría hacerte la pregunta. Hablaste de esta omnicanalidad para tus plataformas digitales y esto. ¿Cómo ves? Nosotros hemos hablado de que uno de los factores que más impacto van a tener es el tema de movilidad, precisamente, hacia el futuro. ¿Cómo ves tú la nueva normalidad para este sector? Mira, tengo dos opiniones. La primera, que me encantaría personalmente, es que hubiera menos carros, menos contaminación y el mundo fuera un poquito más verde. Sin embargo, veo complejo que eso suceda en México por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia y por nuestra forma de vida. En otros países seguramente sucederá en menos tiempo, pero sigo creyendo que en México todavía tenemos buenos años por delante, donde el uso del automóvil va a seguir siendo una cosa normal y que va a seguir creciendo, ¿no? A ver, dentro de la tradicional vamos a evolucionar, sí, seguramente el índice de autos eléctricos va a incrementar, la modernidad del auto que llega al mercado en México se va a evolucionar, pero insisto, no veo antes de unos 7, 10 años que tengamos un cambio tan trascendental como pudieran ser cambios en países muy sofisticados, ¿no? Lo que sí creo es que el consumo se va a hacer de una manera diferente. Soy un fiel creyente que vamos a pasar de comprar carros en la agencia a comprar carros en la computadora. Eso sí, los cómos van a cambiar. Y sobre todo en este tema del mundo verde, pues por lo menos renovar un poco la flotilla en países como el nuestro, que bien dices, con economías un poco más rezagadas, que se va a tardar más en salir o en reducir el uso del automóvil, pero por lo menos darle una buena renovada a la flotilla con nuevas tecnologías que pues contaminan menos, ¿no? Al fin de cuentas. Exacto, exacto. A lo mejor no es necesariamente tener menos carros, pero sí carros que contaminen menos. Eso es correcto. Ligado con este tema, Eddie, no sé si estás de acuerdo, creo que las nuevas generaciones son cada vez más conscientes y pesa más en su decisión este tipo de filosofías y de acciones de sustentabilidad y cuidar al planeta, ¿no? Aquí hay una pregunta muy interesante de Jorge Andrés, que me imagino que es centennial o algo así, porque dice, ¿cómo hacerle entender a los millennials que la velocidad de los centennials ha evolucionado? ¿Cómo ves ese tema de las nuevas generaciones y los centennials? Ya hasta los millennials los ven lentos, ya ni me imagino a nosotros los Gen Xers. Yo soy algo, puedo decir, ya no sé si es un efecto, pero bueno, es una parte de mi personalidad. Yo soy un poco hiperactivo, Juan, te lo tengo que reconocer, y eso hace que vaya, o por lo menos sienta que vaya o quiera ir a una velocidad rápida. Y yo creo que no está mal ir rápido, pero tenemos que tener un balance con ir rápido e ir bien. ¿Para qué ir rápido si no vas por el camino correcto, no? Y ahí es donde a veces me choco con pared, pero luego reflexionas y entiendes que la velocidad no es el único componente que te va a hacer ganar. Creo que si bien tenemos que entender que estamos viviendo en un mundo donde podemos ir más rápido dadas las eficiencias, la comunicación, muchas cosas, herramientas tecnológicas que tenemos, también es cierto que no el que llega primero es el que se sostiene o el que se mantiene. Creo que es un tema más de empatías, de escuchar el entorno, de tanto la gente mayor escuchar a los millennials, centennials, como los centennials a los mayores, y como todo es en esta vida. O sea, tener este equilibrio, pero también sabiendo que tenemos que, como yo les digo, pues escuchar el doble y hablar la mitad. ¿Y por qué? Porque hoy es cierto que no podemos darle el mismo peso que le dábamos antes a la experiencia, creo yo, es una opinión muy personal. Si nos vamos a 2000 años atrás, el control que se tenía sobre la humanidad era la religión, posteriormente la política, posteriormente puede ser una historia. Y al final hoy, si estamos cuestionándonos tantas cosas por una situación que nos lleva confinados 3 o 4 meses, si la vemos en una línea de tiempo macro, la realidad es que es muy chiquita. Entonces también no hay que irnos de bruces ante un entorno que sí está cambiando rápido, pero que va a pasar en la historia como un momento donde el que actuó de manera desesperada, apanicada, sin un análisis previo a toma de decisiones, pues puede tener repercusiones en el futuro. Y volviendo a la pregunta de Jorge, yo te diría que tomo muy en cuenta ejemplos que veo, a mí me gusta mucho el deporte, que veo
en el tenis, en Fórmula 1, en fútbol, en el que quieras, que hoy te das cuenta que los atletas a cierta edad están conquistando los deportes. O sea, antes, para que en el tenis alguien fuera campeón del US Open, a lo mejor llegaba y ganaba de 35 años. Y hoy hay chavos de 17 años ganando. ¿Por qué? Porque realmente hoy la preparación, el conocimiento, la tecnología es diferente a la de hace una o dos, tres generaciones antes. Entonces, ahí sí le doy la razón de que a veces los centennials y millennials nos vemos un poco limitados y desesperados de que no nos escuchen y no nos den oportunidad. Y creo yo que si lo hemos visto en los deportes y se ha dado esa oportunidad en los deportes, no porque se le dé el deporte al deportista, sino porque el deportista se la ha ganado, en el mundo corporativo es más difícil. Porque en el mundo corporativo, para estar joven y dirigir una empresa, pues necesitas hacer otra empresa, porque difícilmente con una edad joven te pueden dar la oportunidad de dirigir empresas que puedan empezar a impactar en el mundo, ¿no? Entonces, yo me sumo con mi perfil y gusto de emprendedor a la pregunta, apoyándola en el sentido de que, a manera de conclusión o de respuesta simple, es: sí tenemos que ser un poco más pacientes con quienes a veces no nos escuchen estas ideas innovadoras o vaya, disruptivas, pero es parte de un proceso que estamos viviendo y de aprendizaje para todos. O sea, sin duda, las empresas ya lo estamos viendo, las empresas que van a regir la próxima década van a estar lideradas por gente mucho más joven de lo que había estado antes, y eso yo creo que es un paso muy bien dado para que Jorge esté más tranquilo de que sepa que las próximas generaciones va a haber cabida para gente más joven en puestos mucho más relevantes dentro de las organizaciones. Interesantísima la reflexión. Muchas gracias. Yo tengo 3 centennials en casa. Y yo no sé, una de las hipótesis que yo tengo es que una crisis como la que estamos viviendo rompe esas barreras entre las generaciones, de alguna manera, porque tenemos que estar todos reaccionando, tenemos que estar todos unidos, todos nos contagiamos, todos nos vemos afectados por la cuarentena, estamos viviendo bajo el mismo techo. No sé, es una dinámica interesante la que está dando ahorita en cuanto a esas generaciones, ¿no? Pero excelente reflexión, Eddie, muchas gracias. Pues fíjate que está padre, justo comparto tu reflexión, Juan. Creo que ahorita se desdibuja no solo la barrera de las generaciones, sino se desdibujan fronteras, se ha desdibujado como muchas de las cosas que dábamos por sentadas. Hoy, a raíz de esto, la verdad es que empiezas a ver las cosas con un cristal completamente diferente. Entonces, dicho esto, yo te quisiera preguntar, Eddie, tú como, primero como emprendedor y después como CEO de una empresa de este tamaño, ¿qué representa para ti la nueva normalidad? Híjole, mira, yo creo que representa una gran oportunidad. Yo he comentado en el consejo con mi papá, mis primos, tíos, les digo: ya, la realidad es que, claro, es un momento difícil y que es incómodo, si sería la palabra correcta, incómodo, pero es un momento que te exige. Y a mí me gusta eso. O sea, yo... me gusta salirme de mi zona de confort. El tema es que, como decía Juan, esto nos sacó de la zona de confort a chicos medianos y grandes, ¿no? Esto nos puso en niveles de vulnerabilidad a todos. Y tiene sus cosas buenas. ¿Cómo veo yo o qué aspectos veo positivos? Fíjate, voy a empezar hasta con el número para mí de prioridad. El valor de la familia se está restableciendo de una manera que yo no hubiese visto si esto no sucediera. Eso para mí es importantísimo, porque creo que era uno de los valores que como civilización humana estábamos perdiendo. El segundo, creo que también, ya volviéndome al ramo corporativo, las empresas que han hecho bien las cosas, que han sido genuinas, que han sido honestas, que tienen talento, que se han comunicado bien, que han sido... o mostraba adaptabilidad al cambio, vamos a salir adelante. Y definitivamente vamos a tener mucho aprendizaje y muchos moretones, pero va a ser una evolución positiva. Yo no tengo duda que la evolución es positiva. También sé que quienes estamos viendo el cambio como oportunidad, vamos a incursionar en industrias o en empresas que no teníamos considerados en nuestros planes estratégicos. Una libertad mucho mayor hacia adentro de las empresas, un vínculo de confianza necesario para ser exitoso como corporación,
Sin duda, las empresas con el mayor talento van a salir adelante. El talento humano, pero el talento que se le permita actuar. No nada más tener talento, a eso me refiero con libertad. Va a ser oportunidad para quienes realmente hemos hecho las cosas bien por años y va a ser un ajuste para quienes eventualmente les faltaba hacer algunos cambios, pero vamos a encontrar una nueva normalidad, si bien muy diferente, con un grado de responsabilidad entre las empresas mayor. Creo que muchos vamos a ser mucho más conscientes de cuidar mucho más a los colaboradores, mucho más comprometidos con el planeta y que seguramente, si bien las empresas son para hacer negocio y para hacer dinero, la prioridad del dinero no va a dejar de ser lo más importante, pero ya no va a ser a costa de, va a ser a consecuencia de. Eso es bien importante. Ya lo haremos de una manera mucho más compartida, digamos, y lo vamos a ver como un resultado, no como una obsesión de... Me gusta, me gusta el positivismo y creo que sí tienes mucha razón. Creo que estamos viendo de regreso cosas muy positivas, ¿no? Los valores como el de la familia se ponen en un nivel que antes no estaban. Y hoy, pues la verdad es que, pues qué padre que tengas lana, pero la verdad es que yo prefiero un abrazo, ¿no? que ya extraño varios, ¿no? Como que se empiezan a revalorar muchas cosas a raíz de esta nueva coronavida en la que estamos viviendo. Pues es que, insisto, muy interesante el tema. Ahorita hablaste de varios temas y me gustaría profundizar en uno de ellos. En este término de las nuevas habilidades y cómo este sacarnos de nuestra zona de confort, que estoy completamente de acuerdo contigo, creo que a lo que no les gustó es que nos aventaron a todos de un jalón al agua, ¿no? Y de repente eso incomoda. Pero el gran reto para los líderes es, si ya vimos que nos aventaron al agua y estamos saliendo adelante, ¿cómo lograr hacia adelante mantener que la gente viva fuera de sus zonas de confort, que es donde más creatividad existe, donde más retos asumes, donde más disruptivo puede ser? Entonces, en términos de talento en Parasitelis y para toda la organización, si tienes alguna práctica o algo que nos puedas compartir de cómo gestionar el talento en estas épocas y con estas nuevas necesidades hacia futuro. Ok, gracias, Adrián. Pues mira, yo creo que si te avientan al agua, aquí ya no hay opción, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya estamos en esta etapa y yo, como les digo, pues vamos a embrace it, ya que fluya. Pero claro que no es tan fácil decir que fluya y pues, que la gente no se mueva, no va a salir del agua fría si no se mueve. Ahora, ¿qué has hecho o qué hacemos para que la gente se mueva y no nada más se mueva sin saber a dónde? Porque una cosa es que te muevas y que no avances, y la otra es que te muevas y sí avances, ¿no? Sin duda yo te diría que estamos muy, muy cercanos de la gente. Hemos instaurado comunicaciones virtuales cada lunes con el 100% de la gente de la organización, donde aprovechamos este tema de videoconferencias para tener a la gente informada. Es más, yo te diría que ahorita el 100% de la gente de Citelis tiene más información y más contacto con directores, dirección general, que antes. Hablando de una de las ventajas, ¿no? ¿Y qué les transmites a todo tu equipo? Pues les transmites que hay empatía, que hay un interés real, que hay un interés genuino. Estas palabras son bien, bien importantes y bien poderosas. Hay empatía, hay autenticidad en los mensajes, hay honestidad y muestras la apertura a un cambio donde si somos flexibles para adaptarnos vamos a salir avantes. Cuando el equipo confía en ti, y confía en sus directores, y todos nos confiamos de manera recíproca, se hace una dinámica en la cual ya no te preocupa la situación misma. Ya sabes que es un reto, sabes que ya está, pero no estás preocupado, estás ocupado. Y a nosotros nos llevó un tiempo pasar de ese agobio de qué va a pasar, a decir, a ver, ya está, vamos a ocuparnos. Y yo puedo decirte con tranquilidad que llevamos los últimos 2 o 3 meses, habiendo trabajado muchos años, logrado una comunicación de tanta confianza que nos permite tener esta cercanía con la gente, que nos permite, algo que es importantísimo ahorita, tener una acelerada innovación. O sea, nosotros también creemos que si la gente está bien comprometida, podemos ser mucho más rápidos en ejecutar. Ese es otro de los factores que creo que es determinante en estos momentos tan,
tan inciertos y que el tiempo realmente, pues, hay que aprovecharlo. Entonces, tener capacidad de hacer una innovación acelerada y de hacerlo de manera junta, no por áreas, es muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Prácticas de comunicación muy, muy puntuales, información súper transparente y reforzar muy, muy bien el objetivo, la misión de cada una de las líneas de negocio, que la tengamos claras, que la cascademos a todos los niveles, que sepamos qué rol es estratégico para cada una de las áreas, en fin, todo lo que es la estrategia que esté perfectamente bien conocida y bien entendida. Ahora bien, esto nos permite que en épocas de con estas características, si tenemos que hacer algún ajuste, lo podamos hacer, ¿no? Nada está escrito en piedra y cada día revisamos avances, revisamos posibilidades, porque si bien no nos gusta hacer excepciones, tenemos que entender que hay un mundo tan cambiante que nos está obligando a hacer cosas tanto que no hacíamos porque no queríamos como no hacíamos porque no las habíamos ni visto. Entonces, esa apertura al cambio yo creo que va a regir de manera importante los próximos meses. Pues me quedo con la parte de la responsabilidad y el compromiso. Me encantó esa. Creo que sin duda, cuando vemos nosotros y leemos las estadísticas de las empresas, efectivamente, a mayor nivel de compromiso, el mayor nivel de adaptación de una estrategia y una ejecución. Entonces, sin duda que eso les está ayudando a manejar un poco más esta contingencia. Adelante, Juan. Se me hace bien interesante, Eddie, cómo esta plática se nos fue mucho por el lado de transformación, de cambio, y pues está padre que podamos profundizar conforme nos va llevando la conversación. Me acordé ahorita que te estaba oyendo de una frase de Mike Tyson que vi por ahí, que dice que todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un golpe en la cara, ¿no? Hablaste mucho de innovación, de esta flexibilidad, de tener que hacer cambios. Mi pregunta es, ¿tú crees que está muriendo la planeación estratégica? En los que nos dedicamos a estrategia como servidor, ya mejor buscamos otra cosa que hacer. O sea, ¿ya vale la pena hacer planes a largo plazo? Mira, Juan, como te digo que vamos al día, yo creo que te regresaría la pregunta. ¿Tú crees que las industrias donde yo estoy vayan a tener un futuro? O sea, a lo que voy, no sabemos. Están cambiando las... Fíjate, el mundo sin duda está lleno de consumidores que van a seguir consumiendo productos, servicios, de todo. El tema es que lo que quieren ahora es distinto a lo que estábamos acostumbrados o que sabíamos que querían hace unos meses. ¿Cómo lo quieren? También está cambiando, porque ya estamos viendo que mucha gente ya lo consume de manera digital. Y cuando lo quieren, también ya es un tema que no podemos ni pronosticar. Entonces, si el mercado cambia, pues la realidad es que las empresas tienen que cambiar para adaptarse a darle el servicio a este nuevo cliente. Que si bien sigue siendo el mismo, repito, te va a seguir consumiendo tu producto, pero con otras maneras de consumirlo, ¿no? Eso yo creo que aplica para todas las empresas. Referente a estrategia, yo creo que más que nunca tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir. Si tú me dices, yo creo en la estrategia, sí. Yo seguiré pagando consultorías, sí. La estrategia es una guía que al final del día unifica objetivos, alinea a la gente y nos pone un reto. Si no lo tenemos, vamos a divagar. Y si no tenemos este reto bien identificado, esta estrategia bien identificada, pues nos vamos a perder. Hay que tenerlo, pero sí ahora con la conciencia de que en el camino puede haber varios ajustes, dejémoslo en ajustes. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando de maneras tan impactantes que antes con moverte un poquito esquivabas esas balas, pero hoy está mucho más complicado. Entonces, yo creo y estoy educado a que lo que tiene estrategia tiene mucho más futuro, tiene mucho más soporte y tienes también elementos para tomar decisiones de hacia dónde moverte sin perder la brújula. Para mí una estrategia es una brújula, así lo veo, Juan. ¿Cómo se ha venido? Pues hasta esta plática, el dinamismo que ha tenido es un poco lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se ha transformado todo muy rápido? ¿Cómo has venido? Eddie, cuéntame un poco, ¿cómo le haces, tú que eres líder de una empresa, que ¿cuántos colaboradores tienen ahorita en Citelis? Mira, en corporativo somos alrededor de 100 y a nivel ya operativo yo creo que rondamos los 1,000 colaboradores.
Entonces, 1,100 personas que tiene Life Centers, que tiene Mobility, que tiene Hospitality, que tiene oficinas centrales, que tiene tecnología, o sea, sumamente seguramente diversificación geográfica, y se te viene una pandemia encima, bueno, todo el mundo se nos vino. ¿Cómo le haces tú como líder para mantenerte centrado y seguir tomando decisiones asertivas en esta pandémica situación? Mira, vuelvo a insistir en la buena comunicación y además reconozco y en estos momentos valoras y agradeces mucho más el tener un gran equipo. Este no es un éxito de un jugador, es resultado de un equipo. Y, por ejemplo, hoy con esta situación de la pandemia, no solo revalidas a tu equipo directivo, sino le das un valor extraordinario que a veces no habías visto el tamaño que tiene a la gente que está en los niveles más inferiores de la empresa, ¿no? Y me refiero a toda la gente que hoy, gracias a ellos, tenemos la capacidad de operar los negocios. Gente de seguridad, de mantenimiento, toda la gente que está de recepcionista, gerentes de ventas. Esa gente hoy, vale más que nunca. Y yo creo que, inclusive, son de las cosas positivas que esta situación nos ha traído a revalorar. Eso a mí se me hace que lo tengo que mencionar, porque no es que yo haga o que dos o tres hagamos, es que 1,000 personas hacemos esto que estamos haciendo y 1,000 personas somos las que estamos saliendo adelante, ¿no? En Citelis decimos que para que gane Citelis tenemos que ganar todos, ¿no? Como la pirinola es el juego, les digo, para que Citelis gane, todos ganan. Y por eso soy hago mucho énfasis en involucrar y reconocer a todo el equipo. Ahora, ¿yo qué hago? Pues yo me apoyo ahorita en temas, herramientas de tecnología. Mucho esfuerzo con el área de talento y cultura, mucho esfuerzo con todo mi equipo de reporte para que lo que estamos haciendo, viviendo, decidiendo, permee hacia los diferentes niveles. Me ha encantado que cada lunes tenemos una charla con el director que dura 10 minutos, que creo que ha sido bastante exitosa porque muestras esa cercanía, y creo que uno de los valores interesantes que estamos encontrando que la gente... y que a mí en lo personal también me gusta mucho, es que la autenticidad con la que se lidera una empresa es bien valorada. O sea, el que la gente sepa que se le habla con la verdad, en el momento correcto y con toda transparencia, es algo muy, muy gratificante. E insisto, pues tratar de estar en la manera de lo posible y con las herramientas que se puedan, muy, muy cercano a la gente. Por eso una de mis iniciativas dentro de Talento y Cultura es tener una comunicación efectiva 360 grados y tratar de ir conociendo a nuestro equipo de una manera cada vez mucho más cercana, ¿no? Me encanta. Y sí, tienes toda la razón. La comunicación es como la piedra angular de que las cosas fluyan. Eso es una realidad. Me gusta, me lo quedo. Oigan, pues lamentablemente el tiempo nos está premiando y no me quiero quedar sin hacer una última pregunta. Y digo, si ya no tengo tiempo, agradecerte, Eddie, la participación que ha estado con nosotros. Ha sido un placer. Y no puedo dejar de preguntarte, hablaste mucho de que prohibiste la palabra crisis, lo cual me pareció muy interesante como líder, crear esta visión diferente de lo que está pasando. ¿Con qué te quedas tú después? Porque digo, todavía no salimos, ¿no? Me gustaría decir, ¿con qué te quedaste? Ya pasó. Pero ¿con qué te estás quedando tú de esta situación, tanto en lo personal como en lo profesional, para el futuro? Buena pregunta, Adrián, y yo creo que esa respuesta puede llevar otra hora, ¿no? Yo me llevaría la importancia que tiene la honestidad dentro de una empresa. Creo que eso es lo que nos permite tener la confianza para poder hacer frente a los retos que tengamos por delante. Sin confianza en una organización es como no confiar en tu equipo, y si no confías en tu equipo no va a haber goles. El equipo debe de tener plena confianza, y eso se da con dos cosas, con resultados y con buena comunicación. Eso sería lo que creo que nos está siendo muy importante en estos momentos para Citelis. Buenísimo, pues con esas dos nos quedamos. Muchas gracias. De acuerdo. Te voy a leer acá un par de comentarios, Eddie, que vienen del chat. De Erika Bernal, qué manera tan clara de decir las cosas y cuánto trasfondo hay en todo lo que dices. Mil gracias a ti y a Top Companies por tan extraordinaria charla. Y de Jorge Andrés,
Padrísimo, me encantó la charla. Ojalá hagan 100 charlas más. Pues yo nada más cerrando con un par de comentarios igual, que aquí están llegando. Jesús García Cos, soy orgullosamente Citelis, hashtag. Sam, muchas gracias. A Godínez, se le agradece a Eduardo la importancia y cuidado que da a sus colaboradores. Iscari Lombera, muchas gracias, excelente toda la plática. O sea, la verdad ha sido como una horita muy, muy rica. Yo quisiera nada más cerrar agradeciéndote, Di, esta hora que, como te platiqué al principio, se nos iba como agua. Te quiero agradecer a nombre de todo el equipo, a nombre de Laila Chartuni, nuestra presidenta, que por ahí nos está escuchando, y de todo el equipo que hace posible que estos webinars lleguen a todos los que nos hacen favor de otorgarnos una parte de su tiempo del día por esta hora. La verdad, me llevo cosas muy valiosas. Creo que todos tomamos nota de muchos tips que estaremos aplicando en la práctica, y ojalá se repita muy pronto esta charla. Gracias a ti, Alex, Adrián, Juan, Laila, te agradezco muchísimo el haberme tomado en cuenta. De verdad que agradezco y valoro mucho los comentarios de parte del foro. La realidad es que el único objetivo que teníamos era de compartir un poco la experiencia, y como lo he dicho de una manera muy abierta, muy transparente, creo que se cumplió el objetivo. Así que gracias a todos los involucrados en Top Companies, Sandra, Oscar, todos, les mando un saludo. Y también gracias a la gente que participó de la compañía. Saludos a Ivy, hasta amigos colombianos. Así que encantado de haberlos visto, y un gusto y un placer haber pues charlado con ustedes. Y Juan, esa pregunta, créeme que fue la única que me hizo sudar un poco, ¿eh? Sí, me imaginé. Yo soy así. Encantado, Eddie. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Amigos, con esto llegamos al final de nuestro 29º webinar. Les tengo la noticia que la próxima semana, el próximo martes, que llegamos a nuestro webinar número 30, va a ser el último de esta primera temporada, llamémosle, porque amenazamos con regresar. Pero bueno, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos venido pasando a lo largo de estos 30 días que los estuvimos acompañando a lo largo de la pandemia. La verdad es que han sido 30 días de aprendizaje. 30 webinars, 120 webinars. Días. Sí, bueno, 30 días activos, pues, exacto. 30 webinars de haberlos acompañado a lo largo de la pandemia, porque la cuarentena pues ya va en 120, más lo que se vaya acumulando. Entonces vamos a hacer un recuento como de cómo fue evolucionando esta situación a lo largo del tiempo, dónde estamos parados, y los esperamos a todos el próximo martes, igual, 5 de la tarde. Ya les estará llegando a través de los canales de siempre, sus correos electrónicos, redes sociales y demás, la invitación para este último webinar de la primera temporada. Y gracias a todos por habernos acompañado en esta aventura que nos hicimos todo el equipo de Top Companies y nosotros. Nos vemos el próximo martes. Redes sociales, síganos. Gracias, Adrián. Gracias, Juan. Gracias, equipo.